Andes. La boxeadora ecuatoriana Joseph Vizcaíno vuelve a los cuadriláteros tras 2 años de para en los que se dedicó a ser madre y pensó en retirarse del deporte. Pero esa pasión por el boxeo la hizo volver y este sábado tendrá su primer combate luego de la larga ausencia, como ella misma la calificó. Peleé hace 2 años, mi última pelea, y bueno, ahí la empresa cerró lamentablemente. Pensé en seguir, pero no había apoyo, las empresas no estaban haciendo boxeo aquí en Ecuador, entonces prácticamente me retiré. Fueron 3 meses que estuve retirada y a los 3 meses quedé embarazada. Sí, en ese tiempo quedé embarazada. Y bueno, tuve mi bebé, tuve los 9 meses de embarazo, obviamente. Luego tuve 1 año más como maternidad. A los 3 meses de dar a luz comencé nuevamente a entrenar. Tras un chequeo médico en el Ministerio del Deporte y la aprobación de los médicos para que vuelva al ring luego del embarazo, Vizcaíno se puso en manos del exboxeador y entrenador local, Humberto Toledo, para recuperar la forma física y el ritmo de competencia. A Joseph le encontré en cero. Me tocó retomar la carrera de ella, tocó analizarla, hacerle un estudio y luego coger y empezar de a poco, ¿no? Empezar escalando de a poco, para que ella vaya tomando otra vez su forma y vaya otra vez integrándose. Entonces ya conmigo ha hecho sparring, conmigo ha hecho escuela, yo le he tratado de que no se ponga lenta, de que se mueva para todos lados, que tenga mucho movimiento y mucha reacción, para que así mismo en la pelea sea una mujer que pueda contragolpear rápido y pueda salir rápido de cualquier adversidad. El pequeño ángel Gerard Pazmiño, de cerca de 1 año y medio, la acompaña en cada práctica y es muy pegado a su mamá, tanto que la ayuda cuando ella golpea los sacos de entrenamiento. Me apoyan bastante, al principio me decían que por qué no me dedico un poco más tiempo a mi bebé, que todavía está pequeñito, pero él se acopló bastante bien al gimnasio, pasa conmigo en el gimnasio, y sí, estamos muy bien, el bebé no ha tenido ninguna enfermedad ni nada, entonces súper bien. El retorno a los cuadriláteros de Joseph, la chica de oro Vizcaíno, está programado para este sábado desde las 19 horas en el Coliseo Julio César Hidalgo de Quito ante la también ecuatoriana Silvia La Pantera González en una cartelera denominada Batalla por Quito, Todo o Nada. Con cámara de Carlos Rodríguez, informó para la Agencia Andes, Jaime Jaramillo.